increíble el blooper de la defensa de Cerrito. Error no forzado en la salida y Douglas Yardel que aprovecha. El 9 despierto, aprovechando justamente un gran yerro de la defensa local, hizo lo que pedía la jugada. Por arriba del arquero, intentando buscar el arco, llegó bien, estirándose lo más que podía Rodrigo Rodríguez para evitar. Corner el centro, remate, el golero, rebote, está. ¡Gol! De Tacuarembó, el centro bien ubicado por intermedio de Cerrito, el remate a quemarropa. Rodrigo Rodríguez nuevamente se puso el equipo al hombro y en el remate realmente fulminante para mandarle al fondo del arco, para desencadenar el primer grito sagrado aquí en el Palermo. Un gran remate de pierna derecha de Facundo Sosa para mandarle al fondo del arco y en el minuto 13 de este primer tiempo abrir el marcador. Tacuarembó 1, Cerrito 0, Facundo Sosa, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Avisó en la primera y lo terminó de confirmar en esta jugada. Pelota parada, córner desde el sector derecho y un cabezazo solo del capitán de Eduardo Palacios que lo colocó como figura a Rodrigo Rodríguez, que sacó una pelota prácticamente imposible, pero en el rebote el futbolista Sosa no perdonó y de puntín la mandó a guardar para poner el primero. Y usted lo vio por www.elascenso.com y por nuestra app. Bueno, otro blooper, ¿eh? Ha jugado bien, ha tenido un buen recorrido contra el carril izquierdo. La pelota, perdón, carril derecho, que ahora juega por el carril izquierdo. Está prácticamente como un centro delantero. La pelota va justamente para él, para Sosa. Termina rechazando en el fondo. Hay mano de Peña, claro. Esto es lo que dio el cuarto árbitro. Se cae Peña todo lo que quiera, pero le acomoda con el brazo zurdo. Muy bien, gran trabajo de... ¿Quién es el cuarto árbitro? Ya lo dice Rodrigo Pira. Enorme trabajo, ¿eh? Sí, tremendo. La verdad, increíble. Con el luminoso. La pelota la va tomando ahora el conjunto de Cerrito. Va jugando en corto la pelota. La toma contra el carril izquierdo. Va jugando profundizando en corto. Termina perdiendo la pelota cuando Sebastián Fernández buscaba clarificar de pierna derecha. Y ahora se viene con todo el equipo de Itacuarembó buscando liquidarlo. La juega en medio. Pelota para que la tenga de Sousa. De Sousa. Lo grita, lo grita, lo grita, lo grita, lo grita, lo grita. Gol, 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 de Tacuarembó. Lo hizo Marcelo de Sousa, salió en el mano a mano, terminó trancando con el número 2 de Zorrito, trancando con Maximiliano Castilla, que quedó sentido en el vértice del área grande. Y Marcelo de Sousa, el brasileño que jugó en Caracas, que dio el salto para el fútbol de la B, determina capitalizando de pierna derecha, mandándolo al fondo del arco. En 23 minutos del segundo tiempo amplía la diferencia. Tacuarembó 2, Cerrito 0. El ingresado en el segundo tiempo, Marcelo de Sousa, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Cuando Cerrito hacía todo por el empate, cuando Marcenaro mandó a la cancha una cantidad de cambios para modificar la historia de este partido, y cuando se venía arriba el conjunto local, cae esta bomba aquí en el corazón del Parque Valle, disparada por Marcelo de Sousa, que se llevó por delante a toda la defensa rival, y cuando quedó de cara a Rodrigo Rodríguez, se armó de paciencia, de tranquilidad, miró al arquero y definió al palo más lejano del número 1, 2-0 con 10 aquí en el Parque Valle. Tacuarembó le gana Cerrito. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.